Comienza el show, casas queridas, jornada de día miércoles. Estamos cerrando este 18 de abril y lo haremos con una entretenida y profunda conversación junto a un gran invitado. Ay, Gansa, lo hemos querido tener desde siempre. Justamente hoy día lograron unirse los astros y Chilevisión permitió que estuviera presente con nosotros. Quiero agradecer muy enormemente a Chilevisión por haberle dado el pase, Gansa. ¿Qué podemos decir de él? A mí me pasan cosas. Podemos decir muchas cosas. Por ejemplo, que es periodista. Sí. Tiene una cantidad de años que no la vamos a revelar tampoco porque no nos interesa. Trabaja, como dijimos, en Chilevisión, pero pasó por Canal 13 y está tan resuelto, Gansa, que se tomó unas fotos desnudo en Pelotillehue para una especial ocasión. De esto y más podremos estar humanamente convergenzando con Andrés Cañulé. ¡Hola! ¿Qué tal? Oye, pero giraste como en musical de Broadway. Por favor. Me encantó. Billy Elliot, todo el rato. Billy Elliot, es mi sueño. Billy Elliot. Oye, que me encantaron tus pantalones. Oye, lo anunciaste en las redes sociales. Es verdad. ¿Son de autor? ¿Diseño de autor? No, los trae de Matute, un diseñador. Son italianos. Hermoso. Me encanta, Gansa, que sofisticado. Sí, yo que me estaba comprando puras cosas con el Nelson Mauri, weón. No, Gansa. La cola de zorro, la cola de zorro. Es un Matute que trae de Miami. Claro. Miami Store o algo así. No sé. Oye, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, pues yo quería venir también. Se dio la posibilidad gracias a este desnudo. Que va a estar en las redes sociales también, así que... Sí, vamos a estar hablando de tu desnudo, porque perdiste el pudor, Andrés, perdiste el pudor ahí desnudándote. O gané mucho. También. ¿Ganaste pudor? Pero no, perder es ganar. Ah, y perder pudor. Muy bien. Bueno, vamos a partir esto como haciéndote unas preguntas, por supuesto, y mostrándote fotografías. ¿Ya? Eso. Y tú nos vas a ir diciendo como con lo que te pasa con estas fotos. Claro, mira, comenta y argumenta. Vamos a ver, la primera imagen, Andrés, prepárate. Canal 13. Televisión católica, absolutamente vieja, deteriorada y afortunadamente dejada de lado. Mira, pasaste por ahí. ¿Esos fueron tus inicios? Pasé por ahí en la etapa en que la Universidad Católica ya no era tan fuerte, pero efectivamente sí era la dueña del canal. Mm. Después me tocó la mitad de Luxich, lo último que hice fue con eso, y no logré estar en la libertad de Canal 13, que es la que tienen ahora. Claro. Tú partiste haciendo como los espectáculos, ¿no? Al contrario. Yo partí haciendo la práctica como productor periodístico. ¿Frente a las cámaras? No. Yo postulé precisamente para ser reportero en cámara, pero no quedé en eso. Imagino yo, no lo sé, y esto es una teoría mía, que mi fisonomía no iba quizás con el Canal 13 de aquella época. Claro. Y entonces quedé como productor periodístico. Entonces yo hacía el contacto por teléfono con el entrevistado y la niña rubia iba a hacer la entrevista. Si te ofrecieran actualmente como volver a Canal 13, ¿qué dirías? Que sí, con el doble de sueldo que tengo ahora y con calidad de estrella. Toma, muy bien. Me encantó. Ahí tenís. Vamos a ver la siguiente imagen. Vamos. A ver. Me desocupé. Esto fue un placer culpable. Ese coupé, yo creo que para todos los periodistas fue siempre un motivo de entretención. Yo creo que nadie que se quedó pegado a la pantalla viendo ese coupé alguna vez. Uh-huh. Y yo en silencio y en secreto quería trabajar ahí, siendo reportero de Canal 13, donde todo el mundo decía que estabas en el mejor lugar del mundo. Claro. Pero llegué finalmente a ese coupé y fui el último animador de ese coupé. Toma. ¿Te gusta la farándula? No me gusta tanto la farándula. El meterme en la vida privada de la gente, pero sé jugar con eso. Mm. Yo creo que eso es lo importante, la farándula es un juego. Y por lo mismo también yo aprendí a jugar, aprendí a reírme de mí mismo, y que creo que es lo más importante y lo que me hace estar hoy día resuelto, vestido con un pantalón de flores, feliz de la vida. Oye, ¿crees que los programas como ese coupé le hacen falta en la televisión chilena, como que son necesarios para la persona en su casa, para uno, para reírse de uno? Para la dueña que está ahí preparando así la comida en la tarde. Esa entretención, la entretención siempre es bienvenida, es ocio, finalmente el ocio es parte de la vida del ser humano y por lo tanto ese coupé, por lo menos el que me tocó a mí, era bastante amable, era un tema efectivamente de mujeres, donde la farándula era la base o la excusa para hablar de ciertos temas que tenían que ver, por ejemplo, con la sexualidad de las personas, con el aborto,
Yo creo que en ese sentido, el SQP último, el que me tocó a mí, era un aporte. ¿Por qué lo habrán sacado? ¿Qué lo sacaron? Porque querían cambiar la imagen del canal. Lo compró una compañía americana que finalmente quiso sacar todas esas marcas que en alguna medida le daban ese... le quitaban valor al canal. Claro, como que lo enchulaban. Tal cual. Lo hacían chulo. Hasta. Vamos con la siguiente fotografía. A ver. Dios santo. A ver. 2014. Año 2014. ¿Qué pasó en el año 2014? Nolad Mehadash. ¿Qué significa eso? Eso significa en hebreo volver a nacer. ¿Y volviste a nacer en el 2014? Y volví a nacer en el 2014 porque, a ver, entre comillas, fue mi gran salida del closet. Porque yo nunca mantuve en secreto mi sexualidad, por lo menos dentro de mi ámbito laboral, pero siempre fui muy reservado. En mi casa, por ejemplo, nunca se habló del tema. Mis papás dicen que nunca se dieron cuenta, pero era una cosa... Claro. Dos más dos. ¿En tu trabajo de repente te pedían eso guardar también, la compostura, o no hablar de esos temas? De repente sí, te hacían algún comentario, como cuidado con los colores, como hay que ser más sobrio. Ya después cuando entré al mundo del espectáculo ya me empecé a soltar más y ahí no había vuelta atrás. Pero el 2014 decidí que quería vivir libremente, sin esta caricatura que había formado en Canal 13, que era básicamente... muy similar a la de Yerko Puchento y a la de que se hizo mofa. Y me quise liberar de eso, me quise liberar también, estaba en un proceso de estrés, trabajaba en tres programas. Estaba en Las Noticias, estaba en Bienvenidos y en Alfombra Roja. El ojo tiritando. Pero rígido. reventadísimo. Y entonces también me disfruté la vida gay. Aprendí a vivir la vida gay, libremente, feliz, en la pista de baile, en la calle, dándome un beso con quien quiera, con cuantos quiera. Claro. Y por eso fue un volver a nacer. Qué bonito. Justo iba a preguntarte eso, así como en lo específico, ¿cachai? Como cuáles fueron las cosas que te hicieron volver a nacer. Dijiste tenía ahí tres programas, renunciaste de parte de esos programas, empezaste a salir más, ¿cachai? Hablaste con tu familia. Sí, me fui del Canal 13 y dije, pero yo tenía amarrado Chilevisión ya. O sea, me fui al Canal 13 con Chilevisión amarrado. Y tres meses de vacaciones. Como lógico. Buena prima, tiene que ser diablaza. Sí, pero claro que sí. Oye, bueno. ¿Qué te pasa a ti de repente, como actualmente todavía hay mucha gente que no puede salir del closet en sus trabajos porque por miedo a que los despidan, por miedo a quedarse sin pega y no tener cómo llevar la comida para la olla, ¿cachai? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué les decís tú a esa persona? Pucha, súper duro, yo lo entiendo perfectamente. O sea, yo fui el que tenía que esconderse en su casa, en la pega también, con algunos papás de amigos. También tenía que disimular, entre comillas, o no, o ser más reservado. Pero es un proceso que uno, por lo menos yo me puse la mochila. Yo quiero hacer ver, y lo hago en un programa de televisión abierta, que es un matinal, que es masivo, que lo ve la dueña de casa, donde yo soy gay abiertamente, donde se hace bromas respecto de mi sexualidad, donde yo hago bromas respecto de mi sexualidad, hago bromas con otros hombres. Porque era muy natural que un hombre le dijera a una mujer, ¡oy, qué guapa te ves! Claro. Yo pero hoy le puedo decir a un guapo. Claro. O sea, yo acabada le digo, ¡qué guapo que eres! ¡Y es súper guapo el ¡Y es súper guapo! Y en pantalla. Y él se ríe y es como, ¡gracias! Claro. Nos pasa lo mismo con mi casa con los camarógrafos. Sí, nos da tanta lata los camarógrafos. Siempre nos van a buscar al camarín. Siguiente fotografía. Vamos a ver quién es que es la Botota Fox. Stephanie Fox. Está como pegadito a lo que venía ahí hablando. Sí, un poco. Es que me da risa porque ella dice que me sacó del closet. A ver, lo que pasa es que televisivamente nunca lo había dicho. Claro. Ya, y esto también tiene que ver con un tema, claro, que se liga a lo anterior porque yo, no, o mi familia, entre comillas, me pidió de manera solapada que yo no hablara de mi sexualidad en la tele. Como que para ellos sería complicado. Entonces, esa fue la primera vez que me preguntan abiertamente si soy gay. Y te juro, creo que fue un segundo. Recorrí mi vida entera. ¿Sentiste como un frío, así como... No, al contrario. Dije, tengo todo para decir que sí. Con orgullo. Y fue un sí, soy gay. Y se acabó la conversación. Y seguimos con otro. Con otra pregunta. Igual,
Igual yo vi, creo que vi el ¿cómo se llama? ¿El video? Como el video, y era como una conversación muy como normal, casi como que fue, para mí fue como, como tirar un chiste, ¿cachai? Como que no sé si fue la pregunta como directa, ¿eres gay? ¿Cachai? Sino que sí, fue como porque un... de hecho me estaban preguntando por la edad, riéndose de eso, por el Botox, porque yo me había puesto Botox y estaba muy estirado, entonces cuántos años tenía, y ahí le botó otra pregunta, ¿y usted es gay? Eso. Igual a muchos les quedó la sensación de como que la botota te estaba sacando del closet, ¿cachai? Y mucha gente la empezó castigaron. A atacar a la claro. botota también, así, pero ¿cómo se te ocurre sacar del closet a una prima? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Cachai? Claro. Yo creo que ahí sí, y lo conversé con ella directamente, le faltó experiencia televisiva, donde efectivamente esas cosas se conversan antes. Yo hoy día sí puedo decir que para mí es un momento importante porque efectivamente también me ayudó a dar un paso más. No sé si me hubiese gustado hacerlo yo. Y de hecho lo estaba pensando, ¿eh? Claro. Dar una entrevista y contarlo. Ella lo apuró, pero en ningún caso fue negativo. Bacán. Es como que si te tocó, perdona, te tocó nomás. Negativo sí, en el sentido de que mis papás lo tomaron muy mal. Pero para mí fue una liberación. Oye, y lo que decías hace un rato, como que tus papás te pedían que lo mantuvieran como piola, sí. por decirlo de alguna manera. ¿Cuál era como la razón de ellos como pedirte eso? ¿Era como por un tema familiar o por de repente por lo que piensan los papás como de que si sale del closet te van a hacer bullying, te van a hacer daño, lo vas a pasar no. mal, vas a perder el trabajo? Pucha, es terrible decirlo, pero finalmente son culpas y vergüenzas de ellos. Mm. Ellos son evangélicos, no sé, donde se criaron... Yo soy un niño de los 80, donde... Tu papá decía, oye, ese maricón, ese flight, o sea, perdón, ese maricón tal, por cual. Claro. Cualquier homosexual que aparecía en la tele era una caricatura. Eran los peluqueros del Happening con Ja. Claro. En los 90 era el Pierre Lafosse de Parro Glacé. Entonces todo era un chiste. Mm. Y era terrible en ese sentido. Yo creo que para ellos significaba eso, el ser gay significaba eso. Entonces yo creo que en alguna medida también sentían, quizás sin saberlo, vergüenza. Aparte que nosotros, claro, nosotros también somos de los 80 y también era como, yo me acuerdo, tengo recuerdos así como, no, si, te caíste, no llores, los niños no lloran, los niños no, las niñitas lloran, no puedes usar el rosado, ¿cachai? Como que había N prejuicios también. Yo me acuerdo ver Éxito, Rafaela Carrá, yo me paré arriba de una silla, mi mamá me bajó de un chachazo. Claro. Oh. Mi mamá, yo a mí me gustaba Caliente de Rafaela Carrá, ¿cachai? Entonces ya mi mamá escribía como un Confesiones diario de prima. Claro. Ah. César tiene 5 años. El... Le gusta jugar a ser modelo. Le encanta ver la moda al día, ¿cachai? Mi mamá como de chica. Pero tu mamá escribía eso. Tengo un diario también hermoso. Yo cuando iba a la playa me ponía, yo usaba una zunga muy pequeña, Catalina. Catalina, más grande. Acá, de color azul y me la metí en, así entre medio de los cachetes y caminaba, ganza, y decía, moda al día, con gran distinción. Oh, mira, qué no sabía que decía otra vez. Y se me veían las piernas larguísimas. Siempre pensaban que yo era alemana. Yo veía la moda al día, pero calladito en un rincón. Claro. Sí. Y me encantaría haber tenido esos lentes Place Vendôme. Vamos con la última foto. Vamos a ver la última foto, Gansa. Nothing to hide. Galería NAC. Desde hoy va a estar abierta esta exposición. Son fotografías de 12 personajes desnudos y que tienen una causa que es la transparencia, con ser verdaderos. Y a mí me lo ofrecen y yo digo al tiro que sí, porque es un momento que estoy viviendo. Cumplí 40 años, no tengo ningún problema en decirlo. Rompí una relación que para mí, cuando comenzó, era el amor de mi vida y era mi vida y mi futuro. Claro. Entonces, darse cuenta de que eso no existe. Empezar, en el fondo, como a repensar las cosas, a repensar tu vida, es volver a estar desnudo. Y eso es para mí esto, es sacarse las caretas, es ser transparente, es ser verdadero, es ser quien realmente eres. Y ese soy yo. A cuerpo desnudo. Oye, tenemos un video de apoyo. A ver qué pasó. No vamos a ganar de pelota. Hoy día la inauguración y mañana parte la exposición al público. Trato de conectarme siempre con lo que pienso y siento de verdad. Sacarte todos esos bloques emocionales o traumas o negaciones de ti mismo. Mostrarse como... sacarse el miedo, o sea, por mi parte, ¿cachai? No, la transparencia tiene que ser como ser honesta con uno mismo y después vivir eso hacia afuera. Tratar de perseverar en la autenticidad. Sacarse los prejuicios,
sacarse los valores culturales que nos adornan, digamos, nuestro lenguaje, nuestra sociedad. Y finalmente es uno mismo. Qué linda la piel, oye, de la Josefina. No, muy luminosa. Sí. No, con harto lume. ¿Y qué la maquilló? Claro. No, ese es un Raúl Flores original, te lo aseguro. Igual la Josefina viene como recién saliendo de una, como que se pegó una y se fue a la foto. Claro. Mojadita, es que era muy mojadita. Natural. Claro. Oye, ¿y qué te pasó el momento de llegar al lugar así como... respiraste y te sacaste la ropa? ¿Cuántas personas habían en el set? Yo lo pasé la raja, porque mira, Renato del Valle tiene un estudio y eran como 9 personas y efectivamente me tocaron con 2 chicas. Las 2 chicas anteriores lo hicieron con 2 personas dentro del estudio. Uh-huh. Me preguntaron a mí, ¿te molesta? Yo era el último de la sesión. Yo le dije, primero habrá una botella. Claro, lo brindemos. Brindemos, nos tomamos un chorro, relajémonos mientras me maquillan y ¿sacamos a la gente? No, ¿para qué? ¡Invitemos más! Sí, claro. Oye, tengo unos amigos que puedo agregar. La bata. No, tranquilo. El único problema es que tiraron agua fría. Ah. Bueno, pero bueno. Choices. Sí. Pero no sabes que lo disfruté. A mí me gusta el piluchismo. Sería exhibicionista. Es que sabes que tiene que ver mucho con el mundo gay también. Sí. O sea, las playas nudistas partieron con el mundo gay. Yo también creo que una de las cosas que me hizo sentir liberado era poder estar, por ejemplo, compartiendo con un amigo desnudo, no sexualmente, y compartiendo también sexualmente, completamente desnudo, sin pudor. Claro. ¿Qué te pasa a ti? ¿De repente eres más nudista o voyerista? ¿Te gusta también como esta sensación de mirar, cachai? Yo, si tengo que definirlo, voyerista. ¿Voyerista? Sí. Ah, yo también, Ganso, yo soy mucho más voyerista. Me encanta mirar, Ganso. Cuando voy por la calle, el ir de hacer rayos láser y toda esa cosa. Sí. Radiografía, no, y saludo. Claro. ¿Qué? Y saludo también. Sí. Claro. Ah, mira, coquetona, nenona. Sí. Nenona, nenona. Oye, ¿y ahora estáis soltero? Ahora soltero, sí. ¿Cómo lo hacís como de repente para pa coquetear con los chiquillos? ¿Vaya a bailar, tenés Grindr, no sé, te vaya ahí a unas fiestitas privadas, cachai? No, ¿cómo es que tuve, o sea, una época de fiesta así intensa, non-stop, de la tribalera. Que... ¿Tribalera? Completamente tribalera. No, y mucha electrónica también. Sin polera, vuelto loco, el rey de la noche. Yo fui el rey del after también, el que armaba el after. Así que en ese sentido... me iba bastante bien, no tenía que hacer mucho trabajo, como claro, lo tenía todo ahí. Claro. Pero hoy día estoy en otra también, y por esto mismo vuelvo al desnudo, porque retomo quién soy, o sea, estoy en este minuto con la gente necesaria. Llevo un mes sin salir a bailar, por ejemplo, porque siento que no me aportaba. Voy a salir a bailar cuando lo quiera hacer, claro. No porque está la fiesta. Y nada, lo he vivido esta experiencia de manera muy entretenida con 2 amigos en particular que me están acompañando acá. ¡Hola, chiquilla! ¿Puedo escuchar un amén? Eso, amén. Amén. Nada, hemos pasado desde Don't Stop Me Now, The Queen, hasta Carmen, la ópera. De todo con los chiquillos. Sí. Oye, un especial de Kylie también nos llevamos una noche. Hermoso. O sea, es que Gaza estaba pensando en esto de desnudarse, que me parece tan apropiado. ¿Sí? Que te metía a una exposición, te desnudas y renaces, te encuentran contigo mismo, te liberas y todo. Y ya no pueden subir ni una foto tuya en pelota que te molesta. ¡Tumblr! ¡Qué bueno! Tanto que hemos sufrido nosotros porque nos pasen ahí una foto. No, Gansa, parece que está ahí en Tumblr. ¡Ay, no, weón! ¿Cuántas fotos han mandado? ¿Cuántas fotos han mandado? No, yo nunca, ¿sabes que yo nunca he mandado fotos? Que gente, me llegan hay gente, fotos. No, hay gente que manda fotos yo también sí para mandé. Que se las suban. Una vez, yo dejé de mandar cuando me mandaron una foto íntima mía diciéndome que era de ellos. Ah. Que esté así como, este soy yo. Y es como, me estás weando, soy yo. A mí lo eso que me da miedo. Perdóname, eso es mío. Eso es mío, yo lo conozco. Claro. Yo lo conozco. A mí lo que de repente me da miedo es como que yo ando, si me junto con un guacho, ¿cachai? Como que ando preocupado si no hay si no hay nada que me estén grabando. Entonces, como que llego a la casa. Buscando puntos rojos, peluche, almohada. Ando para todos lados. ¿Cachai? Así como, pero me acabo de manejar los estrenos. Y entonces ahora como que ya empezamos a desnudarlo. Pero si no, no. No. Hay algo ahí que es raro. ¿Sabes por qué? Yo te voy a contar, no, una cosita antes de Onefe. ¿Sabes por qué es así? Escucho, ¿por qué? Porque esta es buena para grabar. No, es buena para Gansa, grabar. Que soy de su vida. Gansa, por eso. Me estáis dejando pegas. Tenemos un video de apoyo. ¿Te gusta grabar? Sí, a mí me gusta grabar, güey. ¿Qué tanta wea? Pero no, es que también lo dejé ese. Sí, yo también. Hace mucho tiempo que no lo hago. No, llegué un momento. Que son degenerados. Llegué un momento. Llegué un momento. Es que dije, dejen los celulares acá.
Claro. Oye, ¿qué te pasa a ti de repente, no sé, con que Andrés, figura pública, conocido, popular, ¿cachai? ¿Lográis diferenciar de repente cuando un hombre se te acerca por esto o porque realmente te quiere conocer a ti como Andrés, porque realmente le gustáis como hombre, ¿cachai? Aprendí a golpes. Buena pregunta, cansa por la Aprendí chucha. A golpes. Y de los más duros. Pero sí, hoy día sí. Por eso te digo, hoy día estoy en ese proceso resolutivo en el que además tengo que entender y aprender cómo desenvolverme, cómo conocer a la gente, dejar que me conozcan también, que para mí es muy difícil. O sea, yo soy una persona que se adapta a los espacios, se adapta a la gente para que la gente se sienta bien. ¿Qué tiene que tener un hombre para que a ti te atraiga, para que te seduzca? Me tiene que sorprender, primero. ¡Ay, la música que te pusieron! Sorprender, espérate, y ojalá que me enseñe algo. O sea, yo me cansé de enseñar. Lo digo sin vergüenza, pero ahora quiero que alguien me enseñe. Que alguien me sorprenda, que me diga, esto es así. Que te agarre y te diga, ¿sabes qué? Hoy día vamos a ir para allá. Sí. ¿Cachai? Vamos a ir para allá porque yo te quiero llevar a esto, que te quiero enseñar esto. A mí me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo. A mí, yo por eso estoy con el logo, con el de la cámara 2, porque me enseña estos planos de arriba, para ver si es flaca, lo que pasa para abajo. Lo que pasa es que cuando hemos vivido tanto, claro, uno necesita nosotros que sea más vivido. Claro. Como intenso, como sí, que un año de nosotros como los perros. Tal como cual. Que son 10 años de intensidad, los gatos, no sé quiénes son los... ¿Te pasa? Porque a mí me ha pasado mucho. ¿Eh? Ay, Gansa, pero que... No, Gansa, pero... Es que yo me siento súper en confianza. Voy a acercar esto para que... Sí. Para que... Oye, me van a dar una champaña. Habrá pura cosita. A mí me pasa que de repente yo me fijo en los heterosexuales, ¿cachai? Como que tengo como más éxito con los bisexuales, ¿cachai? ¿A ti te ha pasado alguna vez eso? No, es que sabes que... Tuve el fetiche también, pero también aprendí que no, uno pierde el tiempo. ¿Cierto? ¿Para qué? Si hay, no, si mi casa sabes que yo no hay ¿cómo tanto, hacerlo hay entender? Tanto gay entretenido, atractivo, interesante, inteligente, ¿para qué desgastarse en un hétero que va, con cueva va a ser una tocación? Sí. ¿Cuánta verdad, Gansa? ¿Escuchaste bien? Sí, escuché. Pero a mi casa le gusta la mediocridad. Voy a eliminar inmediatamente a estos huevos. Sí, hay como los otros que se pegan con los cabros chicos y claro, les dicen que no, y ahí se me... Voy a eliminar inmediatamente al uniformado dotado sexual. Sí, Gansa, tenés que abrirte a otros espacios. Sí, oye, con lugar, sin lugar, con pelo, sin pelo. Te vamos a tirar las Gansa Sailors. Ya. ¿Qué significa? Tú nos vas a hacer tres preguntas y nosotros vamos a interpretar estas cartas que tú vas a ir sacando. Tu futuro en tres preguntas. ¿Mi futuro? Claro. Puedes preguntar lo que queráis, ¿eh? Lo que queráis. Del futuro, del pasado, si queréis saber algo. Como... Porque nosotros somos muy de para atrás y para adelante. Sí. Versátiles total. Versátiles todos, perfecto. Sí. Ya, tenéis que escoger tres cartas. Ajá. Con la mano que tú quieras, espero que sea la izquierda. ¿Cómo cartas? Era por el poder de la estrella lunar. ¡Del prisma lunar! ¡Esa cosa de la prisma lunar! ¡Prisma lunar! ¡Ay, gracias! Ahí está. Qué nervios. Ya. ¿Qué pregunta? A ver. ¿Efectivamente voy a cumplir mi sueño y ser un soltero muy bien acompañado? Mira. Un soltero muy bien acompañado, ¿cachai? Que es como que no es. ¿No quiere dejar de ser soltero? Sí. He-Man. Te salió He-Man. Te salió He-Man, weón. Muy guay. Muy guay. Hoy lo estoy mirando, ¿eh? ¿Tú has sentado? Y Gansa César. Gansa César. Mira. Tom, por favor, interprétale. Mira. Primero, te salió la Gansa César. Pero... La Gansa César. Gansa César. Gansa César significa yo llevo 11 años soltero. ¿Qué? Llevo 11 años soltero. Yo he tenido solo un pololo, que duramos 5 años, vivimos juntos, nos separamos, no le mando un saludo. Y 11 años, no, Gansa, si estoy bien. No, estoy agüita, 11 años soltero. Agua, por favor. Eso quiere decir que sí, que tú vas a estar soltero mucho tiempo, lo vas a estar pasando muy bien, se ve un tipo rubio en una fiesta Taurus, por ejemplo, que va a llegar, ¿cachai? Ya. DJ de Brasil puede ser, ¿cachai? También yo veo un DJ de Brasil. No, y músculo. Tribalero, ¿cachai? De repente su pop. ¿Alguien se pasó un rollo con He-Man? No, y Gansa, y esto Gansa, ¿cómo se llama? Ojo para todos lados. Locura, ¿cachai? Máxima. Locura, máxima. A mí me encanta la locura. Desenfreno. Me encanta la gente y lo hace. Y yo veo una mascota. Veo una mascota. Tú vas a estar soltero, vas a estar saliendo con He-Man, con un hombre tribalero, catataus, poppers y todo. ¿Y toda esa cosa? En la mascota te vas a estar... Ni perro, ni gato, ni cuyi, ni nada.
Mascota no. ¿No? No. Ya, pero entonces hay algo ahí que te va a sorprender. Una planta, por último. Una planta, pero hay algo. Déjate eso sorprender. Es una invitación de sorprenderte. Oye, Gansa, qué horror. Estás descongelada la mojada en la gansa de César. Ay, no, pero ¿cómo no lo photoshopearon esto? Gansa, mírate, no, del apoyo, qué mira. Horror. Ah, la mojada. Qué horror. Ya, mal. Ya, tres cartas más. Ya. Y otra pregunta, Andrés Cañulev de la vida. Te lo pido, por favor. Uy. Ay, qué nervios. ¿Voy a trabajar fuera de Chile? Qué buena pregunta, ya. Buena pregunta. Bueno, Príncipe Adam. Príncipe Adam. Que es He-Man de civil. Gracias, pues He-Man de civil, toda la razón. Que es He-Man de civil. ¡Anthony! ¡Conchito! ¡Candy, Candy! Y la hasta, Bulma. Esto este no sé qué es. ¿Qué es esto? Una conejita Playboy. The Walls. Gansa, interprétalo, interpreta, por favor. Gansa, yo aquí veo una cosa con He-Man. Voy a partir con He-Man. Con Príncipe Adam. O sea, perdón, con Príncipe Adam de civil. Esto, Príncipe Adam, vestido de rosado, no es nada, porque He-Man, vestido de He-Man, es drag. ¿Ya? ¿Cachai? Es la misma persona. Okay. Espérate, Andrés se va a ir a respuesta a Grace. Weona, weona. Weona. O puede ser que sea el compañero de viaje. Esto es drag. O sea que van a haber transformaciones. Tú vas a poder ser lo que tú quieras. Vas a poder estar contento, vas a poder estar desenfadado, vas a poder ser hombre, vas a poder ser mujer, lo que tú quieras. Clase de maquillaje. Claro. Esto te lo va para heavy, 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 heavy. Y Anthony, que es el príncipe de la colina, básicamente, que es lo más gay del mundo. Es la más gay del mundo. Reafirma tu posición y tu condición. Sí, tal cual. Y esta Bulma es como una conejita Playboy. Eso. Y la casa Playboy está fuera de Chile, no existe aquí. Muy bien. Así que te vas a ir, te vas a internacionalizar, vas a internacionalizar tu carrera y vas a estar, pero asumidísima para siempre. Muy bien. Me encanta. ¿Alguna otra pregunta que con una carta final? Rápido, rápido, una. ¿Cuántos hombres en paralelo puedo tener en mi vida? Ah, a ver qué le salió. Alegrosita. ¡Alegrosita! ¡Ah! ¡Contentito! Vaya a estar contentita, mamita. Como dijo la gran pensadora con el bombo lleno, Fran Durán. Vaya a andar con el... ¡Oye, no se rían! Mi gata, siempre se pasa a dos pueblos. Sí, oye, y se pasó a cuatro. Y sin retorno. Y lo dijo la diosa Fran Durraga, no lo dije yo. Lo dijo una mujer. Ya, hoy estamos llegando al final. ¿Cómo? Así es. Es que ahora vamos media hora porque somos amigas de las Express. Espérate, así es. Espérate. Oye, recordémosle a la gente que la Expo va a estar en Galería NAC, que está en Juan de Dios, Vial Correa, 1351, en la comuna de Providencia. Sí, cual, a partir de mañana van a poder ir a ver aquí Nothing to Hide, nada que esconder. Nada que esconder. Muy antes bonito. Había tecito y ahora no. Te vamos a traer un té del camarín, tecito, ¿sabes? Sí. Te vamos a traer un regalo también, por favor, pongámonos de pie. Te vamos a traer un espumante. Gansa. Para ¡Eco que premio! Brindemos, hija. Pero por favor, maravilloso. ¿Te queda mañana, agua? ¿Te mañana, queda aquí? No, mañana el desayuno será mejor. Muy bien, ahí un tecito. Un desayuno de eso. Oye, y también te he hecho ahí. Ya, brindemos. Brindemos. Salud, 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 salud. I'm gay, I'm okay. Somos felices. I'm gay, I'm okay. Ah, y hermoso. Gay es libertad, por lo tanto somos libres de hacer lo que queramos. Y felicidad. Sin hacerle daño a nadie. Así es, orgullo, libertad. Estamos perfecto. Tenemos también una cena de regalo para ti y un acompañante, sí. Así ah, un pedacito de México en Chile. Tengo tres acompañantes. En Catrina Restaurant, ahí catrinamex.cl para que te vayas, para que te invite un guachito cualquiera. En, ahí, en Alonso de Córdoba. Así sí, es. Y con postre. Lógico. Puede ir alguno oye, con uno de los chiquillos. Los dos. Y tú cuando te des la invitación, si tú querías ir con una persona más, le decís, oh, es ahí que en verdad somos tres. Y obvio que sí. No, obvio. Sí. Donde hay dos canchas, siempre. Sí, siempre. Ya me tengo que ir. Ya. Me tengo que ir. Gracias, Andrés. Tengo una cita. Gracias. Oye. Gracias, Andrés. Fierce, prima. Sí. Perfecto. Oye, y feliz de ver otra vez si me invitan. Eso. Gracias. Nos vemos mañana. Recuerden, 22:30, ¿qué pasó? Con más invitados, más sorpresas, más noticias. Y nos vemos. Chao. 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 Chao.